guasazo, un baldazo de agua fría, como decimos nosotros. Nos mató. La verdad es que es uno de los peores momentos de mi vida. Es el mejor jugador de toda la historia. Y no entiendo por qué. No entiendo que hay jugadores en esta plantilla que no merecen ni vestir la camiseta del Barça, ni jugar en el Camp Nou, y eso se va. No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hice más que nada de esta manera. Me hizo gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, el cual no podíamos jugar con público, y extrañaba eso, ¿no? El poder tenerlo cerca, el aliento, el festejar un gol con ellos, el escuchar una ovación que coré mi nombre. Y me retiro de este club sin verlo, y ya va más de un año y medio, y la verdad que ya te digo, si lo hubiese imaginado con el estadio lleno, pudiendo estar cerca de él.